Muy buenas a todos mis queridos limitantes, bienvenidos a un nuevo video random, el cuarta vez el siguiente capítulo de Rockman CX. En el capítulo anterior luchamos contra Fire Mario, casi lo matamos, nos ganó porque hace trampa, porque salta mucho en tu cabeza y te mata, te hace... y después nos metimos al mundo de Chatman por si acaso, a ver si pudimos avanzar un poquito más y no se pudo hacer nada de nada. Y ahora vamos a ir de nuevo al mundo de Chatman para avanzar un poco aunque sea. Y volvimos al sufrimiento de este juego, que la verdad no lo quería jugar porque me estresa mucho. Sé que es un buen hack rom, pero es estresante en decir basta. Para mí es estresante hasta decir basta, la verdad. Debe haber gente que lo ame, que lo adore, que se lo pasa pium 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 pium, así chui chui clan clan. ¡Oh! Se me olvidó esa cosa. Y bueno, gente, hoy estamos a 14 de... ¿cómo se llama? De November. ¡No! Estamos a 14 de noviembre. Y si no mal me equivoco, el día de mañana o hoy día, creo que el mismo 14. Creo que... no estoy seguro si es el 14 o el 15. Ya que se estrena Pokémon Shield and Sword. O Espada y Escudo. Shield and Sword. Y la verdad no le tengo mucha fe en el juego. Ya está. No pasó ni un... ¡Oh! Se me olvida ese... ¡Oh! Se me olvida ese cubo del mal. No pasó ni un día, la verdad. Y ya está completo en internet los eventos especiales. Pongámoslo con los legendarios. Con ese. Y tienen géneros, por lo que tengo entendido. Es como raro. Desde lo que pasó con Nubelilla, con Cosmo, lo que pasó con Sol y Luna, de que tiene ya pre-evolución y todo eso, me esperaba que hicieran algo así, de que le pusieran como un género, o creo que tienen género, pero es que se ven muy diferentes uno del otro, no son un mismo lobo, por lo que puedo darme cuenta yo, porque son diferentes lobos, la verdad. Uno es más... ¿cómo se llama esto? Más... lobo, por así decirlo. Y otro es más... uno es azul y uno es más rojito. ¿Por qué ese cambio tan... grotesco? No lo sé. Aquí tengo una duda. No tengo ni idea. Porque yo voy aquí a flor de piel. No tengo ni idea qué es lo que hay o cómo se pasa esta cosa. Me cago en... ok, lo pasé. No tengo como cresta se pasa eso. No sé si es obligatoriamente necesitamos ese ítem, el de las plataformas, o no. No tengo la más mugre idea. Yo creo que sí es necesario. Y la ralentización del juego, uff, te la mando a pedir. ¿No hay algún cubito? Si hay, gracias. Gracias. Bueno, la cosa es que con todo lo que ha salido, hasta el legendario de turno, el legendario especial, todas esas cosas, ya no me sorprenden tanto, la verdad. Me gustaría verlo, lo voy a ver, porque no tengo Nintendo Switch. Lo voy a ver el juego. No tengo tanta plataforma para hacer esto. Ok, entonces es así. Me caigo por el hoyo, no quiero adivinar. ¡Oh, flash! ¡Ay! Me flasharon la cara. La cosa es que... ¡oh, fuck! Mi cara. No, 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 mi cara. No me flashes. Por favor, te lo imploro. Dame, chepe, denme cosas para recuperarme. Pedazo de bicho. No. Gracias. Por lo menos un poco más de recuperación. Ok, sí, se puede caer uno de ahí. Oh, bien, una vida. No sé quién me la dio, pero gracias. Sáquese. Bueno, la cosa es que... ¡ah! Mis ojos.
Ok, es un un botiquín con patas esa cosa. Un botiquín con patas ese bicho. Pero bueno, la cosa es que, como estaba diciendo lo de Pokémon, no me sorprende ya nada, no hay mucho que me sorprenda. Me llama mucho la atención de la historia del juego, sí, obviamente, porque es Pokémon, a mí me gusta. Ah, con que así es. No me voy a arriesgar, así que... Dije, no me voy a arriesgar y lo primero que hago, salto mal. Uf, por lo menos de acá. Bueno, la cosa es que... Desde Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna le tengo rencilla puesta al título, ya que es un DLC con patas ese juego desde Sol y Luna que salió malo. Le tengo rencillas porque el juego yo lo compré dos veces y me arrepiento de haberlo comprado dos veces el juego. Uf. Porque literalmente me compré el Sol y el Luna y después me compré el Pokémon Ultra Luna. Me lo compré. Y hasta el día de hoy me arrepiento de haberme comprado un DLC a precio completo. O haberme comprado un juego completo a precio... un juego incompleto a precio completo. Y eso no es agradable para nadie. Oh, joder. Porque te estás comprando algo que no está completo, algo que está malo. Y tú en ese momento no sabes, y la verdad no se lo doy a nadie que comprar cosas así. ¡Ah, no, por favor, me voy a caer! Descubrí que esa cosa se puede botar, así que... ya. Vamos con calma, Link. Vamos con calma, esperemos que vengan estos. Uno, dos, bájale, bien. Ahora ponte tu plataforma. Ahí, y ahora esto aquí, y ahí. Bueno, la cosa es que no me siento cómodo con el Pokémon nuevo, lo voy a ver completo, soy con un youtuber que a mí me guste, que en verdad va a ser, no le voy a mentir, lo voy a decir al tiro de rango gamer, lo voy a ver con él, porque me gusta como tergiversa un poco. Pokémon, me morí ahí. Ok, eso es injusto. Ahí me morí de forma injusta. Aquí tengo un energy tank. Luego voy para el boss, si es que llego al boss, claro. Ok, ahí voy a tener que usar la plataforma, yo creo. Pero bueno. Y volviendo con este juego, la verdad lo odio. No saben cómo lo odio. Es el juego más odiable de la saga Mega Man que he jugado. Bueno, he jugado cosas que la odio, pero esto lo odio aún más. No saben cómo me estresa este puro juego por todas sus tonteras que tiene. Ya es gracioso ver a los personajes de otras franquicias como Kamen Rider, Bomberman, Westwood y toda esa gente aquí dando vueltas, pero tiene un pico de dificultad alto, muy alto. Yo de por sí soy manco de nacimiento, pero esto la caga. Pongámosle a una persona, un jugador casual, esto le va a estresar toda su vida. Yo no soy un jugador profesional tampoco, así que por eso me estreso. Pero hay gente que solamente juega para entretenerse, gente casual, y dice, oye, mira, juega este juego de Mega Man. Lo van a hacer sufrir como nunca ha sufrido en su vida el pobrecito. Por acá. ¡Ajá! ¡Te pillé! Necesito mi plataforma, necesito recuperarla. Ahora necesito... Aún no me acostumbro a que la plataforma salga debajo tuyo, la verdad. Esa no me acostumbro aún. Está bien estresante esta cosa. Esta cosa es bien estresante, la verdad. Ay, bueno, volviendo a noticias de como de Mega Man, se podría decir. Se anunció en Japón... ¿Pero por qué? ¡Si salté, animal! ¡Salté! Se anunció en Japón de que Mighty No. 9, nuestro Mighty No. 9 de toda la vida, fue cancelado en las tiendas de Japón. Ha sido la tienda de la Play Store, mejor dicho. Ha sido eliminado junto a varios títulos más.
¿Cuánto que me queda? No digo nada. Ha sido baneado de la... Van a ser no baneado, sino eliminado de la Play Store junto a otros títulos más. Le di al botón. Tengo el registro aquí que le di al botón. Tengo un control aquí conectado. Tengo el X-Pader conectado para jugar con control esta cosa. Para no estresarme tanto, igual me estreso. Gracias. Y la cosa es que... es raro que lo cancelen el juego. Bueno, que le cancelen la venta no, porque gente, ya pasó mucho tiempo desde su lanzamiento, así que por marketing tienen que sacarlo junto a otras marcas, pero por lo que tengo entendido es pelea de empresas, por eso lo están sacando junto a otros títulos más, como Sunrose 4, también lo están sacando, y otros títulos más que no lo conozco, que lo mencionaron ahí. Pero es normal, la verdad, todo esto siempre se hace en la... Siempre se hace en la empresa esas cosas. De que ya pasó la vida útil o la vigencia de ese título y es como ya para la casa. Así que eso, gente. Si es que te lo compraron, jueguenlo, la verdad lo van a... No, si les gusta Mega Man les va a gustar, lo van a disfrutar. Que digan, ay, que no Mega Man, jueguenlo. Jueguenlo y después hablen. Hay gente que literalmente no está... como si dice, oh, llegamos. ¿Con cuántas vidas llego? Vida cero, pero llegamos. Ya no es tan complicado el nivel. No, no es tan complicado. Bueno, es complicado, pero... Oh, gracias. Gracias, ok, es un línea de código, ok, en serio esta canción es tu, 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 tu. Oh fuck. ¿Cómo le pegó? Ok. Llegamos a Chatman. Está difícil, voy a guardar y voy a continuar. Voy a jugarlo de nuevo, así que voy a cortar hasta llegar allá, chicos. Bueno, gente, estamos de vuelta ya contra Chetoman. Si se fijaron en la parte donde apareció como el pause, ya estamos mejor ya. No fue tan problemático todo. Chetoman es el problema, la verdad no tengo idea cómo matarlo, ni siquiera sé su debilidad, pero sé que tiene una habilidad que es esa, que hay que tenerle mucho respeto y cuidado. Y aparte de esa, y ahí está de nuevo, ¿por qué hace eso? Le pregunté a una persona que ya jugó este juego, me dijo que tuviera cuidado con Chetoman porque tiene habilidades pesadas. Y una de ellas que es una espada que no se ve, que es la que vieron ahora. Que esa espada te mata de un solo golpe. Aparte del... de que te puede tirar el piso, te tira esa espada que no se ve el suelo, la verdad. ¡Oh, joder! Iba tan bien. No se ve. Aparte de tirarte el piso, tirarte la bola de luz y cosas así, que es lo que ya hemos visto, ten esa espada que te mata de un puro golpe. Así que hay que tener cuidado con él, con el cheto, porque está re cheto. Está re cheto. Se fijan, hace esa pose de golpe con espada, pero tú no sabes cuándo va a pegar. Ahí pegó recién la espada. Ahora me corro, ahora me acerco. Espero que siga con ese patrón, por favor. Ven, ahí está, de nuevo. Ahora yo me voy a recuperar, por si acaso pasa algo, porque vamos bien, entre comillas. En cualquier momento le pueden la cuestión y cambiar el... Ok, eso no lo tenía. ¡Eso no lo tenía! ¡Eso no lo tenía! ¿Cómo quieren que me libere de eso si no me deja moverme? Ven, yo me recuperé para tener mejor... vida, así como, no, voy a recuperarme para que me vaya mejor. No, la bola. Oh, fuck. Ok, creo que me quitamos de nuevo la mitad. Y me voy a poner esta cosa por si acaso.
Ok, funcionó. Me lo puse solamente pensando que iba a hacer eso. Ok, no, ¿qué es eso? ¡Oh, no! ¡Tira pelotas de púas! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! Empezó a cambiar los patrones porque es un troll llorón. Ok, solamente me puse la manzana pensando en que no iba a ser tan pesada esa parte, pero sí, al final sí lo fue. Ok, me está sirviendo mucho la morotera aquí porque como pega continuo. Ok, pensé que iba a ser la otra cosa. Ok, tiene muy muy poca... Bueno gente, estamos de vuelta ya contra el Chetoman, perdón por el corte, me llamaron por celular. Ahora vamos a ver cómo nos bailan, le queda súper poca vida, así que... Y a nosotros también nos queda nada de vida. El desgraciado me está... haciendo pastel. Voy a ir con calma con todo esto, lo que pasa y acontece en esta situación. Ya que el desgraciado en cualquier momento me puede trulear mi... Chicos, perdón por ese corte, pero me estaban llamando... Eran mensajes, perdón, de mi banco, así que por eso tuve que cortar. Pero eran sobre una cosa que habían marcado, pero no era tan así. Ok, bien, mal, ¡bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Matamos al Chetoman! Sí. Sí. Sí, matamos al Chetoman y sacamos una, la espada quinta que le da de él. Ok, una espada toda bugueada. Pero sí, matamos al Chetoman y obtuvimos un bol de sopa. Vamos a tomar 11 ya. Vaya a poner la mesa este man. Vaya. Ok, ¿qué es eso? No pude ni siquiera ver lo que era porque me estaban hablando por acá. Pero bueno gente, sí, ya terminamos contra el Chetoman, por lo menos otro enemigo más eliminado. Sí, así que eso gente, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, compartan con sus amigos, suscríbanse para ser limitante y nos estamos viendo en la siguiente. Un abrazo a todos, chao, bye.